de manera violenta e indiscriminada en el área del Pedregal. Sí, bueno, hoy estaba reunido el Consejo Confederal de CONUSI, que es una de las estructuras, pues, segunda en mando después de del Congreso. Estuvimos discutiendo temas, pues, de carácter nacional, ¿verdad? Estuvimos escuchando también una cortesía de sala a los compañeros de la Ley 25 que han sido despedidos, que posteriormente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó el reintegro, pero el gobierno no ha cumplido. Estuvieron pidiendo un apoyo para unos comunicados, para también una reunión que quieren hacer con el ministro de Relaciones Exteriores el día 27. Y además quieren apoyo para un comunicado, lógicamente, porque quieren hacer público, porque ellos, a raíz de eso, el gobierno nunca ha pagado el seguro social de esos trabajadores, lo cual un sinnúmero de ellos no ha podido jubilarse. Entonces, están pidiendo el apoyo y hemos acordado dar el apoyo. De igual forma, escuchamos un informe del compañero Guzmán frente al desalojo que hicieron los antimotines, ¿verdad? La represión que se dio, la represión brutal, violando todas las normas procesales. Y lógicamente, pues eso tiene a 508 familias en la intermedia, donde hay niños, hombres y mujeres. Están recibiendo el apoyo de manera tal que estamos solicitando a la organización, y así se acordó darle el mayor apoyo visitando y llevando algunos útiles que necesita, pues, esa familia que está desalojada. De eso también se aprobó. Sintuc, que es el sindicato de trabajadores de la universidad, se afilió a ella formalmente, pues era un proceso, el Consejo Confederal acordó por unanimidad su aprobación, su solicitud de afiliación, así que contamos con un importante sindicato, que es uno de los más grandes de las universidades. Y no de las universidades, sino de los sindicatos en Panamá. Así que, pues, CONUSI sigue fortaleciendo, y bienvenido a los compañeros de Sintuc, que son los trabajadores de la universidad, que anteriormente eran ASEUPA. De igual forma, estuvimos viendo, pues, la actividad de 1 de mayo y el FAP. En el caso del FAP, pues, ya se estuvo haciendo el balance, vamos a seguir inscribiendo, aunque ya hay reformas al Código Electoral, pero vamos a seguir camino al 4%, que son los 75.000 que necesitamos. Ya estamos un poco más arriba de 50.000, y acordamos también la participación de las diferentes organizaciones de CONUSI en el proceso de organización que es, y de afiliación actualmente. Eso es un hecho, así que vamos a trabajar en ese proceso para estar más fortalecidos para el 2019, tener nuestros candidatos para competir, pues, con la partidocracia, la administración del Estado. Hay otro tema también que se discutió, el proyecto de ley que está consensuado de la Comisión Tripartita, que tiene que ver con el derecho colectivo de los trabajadores del sector público, ¿verdad? Que ya fue aprobado, el gobierno hasta ahora, el Ministerio no ha cumplido en presentarlo al Ejecutivo, estamos esperando, y si uno lo presenta, pues nosotros lo vamos a presentar directamente a la Asamblea Legislativa, si hay un acuerdo ahí aprobado, así que estamos en ese proceso. Y en cuanto al 1 de mayo hemos acordado, hay una comisión que se nombró por 5 compañeros, vamos a tener nuestra tarima. Vamos a salir de la Plaza Porra a las 8 de la mañana. Nos quedó pendiente si va a ser un solo orador o van a haber varios oradores en el 1 de mayo. Y lógicamente, pues, vamos a hacer una conferencia de prensa el miércoles próximo a las 10 de la mañana en CONUSI. Así que, pues, eso en resumen lo que hemos acordado. Y bueno, nos preparamos para hacer un 1 de mayo combativo, ¿verdad? Y esperamos que todo el pueblo panameño nos acompañe. Sí, ha sido una lucha titánica, por el hecho de que el sector público no se le daba esa prerrogativa que está constitucionada y es un derecho humanitario, ¿verdad? Nosotros venimos del 2007 haciéndose solicitud, toda vez que somos asociación de 1982, y dentro de la Constitución hay un artículo que sí avala la sindicalización del sector público. Se han hecho diferentes gestiones y ahora, después de 10 años, este gobierno reconoce, lógicamente con presiones internacionales, el hecho de sindicalizar, después del SINTEC, que fue un fallo de la Corte, que es los sindicatos de los educadores, reconocer a CEUPA como sindicato de trabajadores del sector público. Primeramente, en nombre de la organización, queremos darle las gracias a CONUSI y al SUNTRA, aparte de toda la otra ayuda internacional de otros movimientos sindicales, por el hecho que apoyaron este gesto. Lógicamente, ASEUPA SINTUC solicita a CONUSI ser parte de la Confederación.
y hoy, 19 de abril del 2017, se aprueba en este Consejo Confederado el anexo de nuestro sindicato a esta organización. Leída, resumida, lo que esté de acuerdo, que levante la mano. Porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo.